Sí. Tú eres magallánica, pues, mi niña. Así que no tendrías por qué resfriarte tanto, ¿no? Debería, pero soy un poco. Oiga, ¿cómo están los trabajos? Dice, taller, ¿va bien ahí? Va bien. Ya. Ya creo que vamos a tener listo el boletín para el viernes. Ya. Y queremos dejarlo en todas partes. Parcero Odisea por toda la ciudad. ¿Nos va a traer ese exclusivo también a nosotros? ¿El jueves? ¿El Probablemente. jueves? Algo poco que llegue, ¿no? ¿El jueves? Claro, ¿Cierto? podría traer varios ejemplares. Claro. Dejarlos acá también para los que vengan a dejar poemas para el concurso. Ah, sí, pues, sí. Porque como están interesados. Claro. Por ahí viene ya Ruth, una anotación ya, la hoja de vida más. ¿Cómo está Ruth? Hola. Bueno, ya, se ha sumado Ruth entonces, Poetas del Mundo. ¿Cómo está Ruth? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La Cansada. escalera, ahí se cansó con la escalera, Sí. ya. Oye, la verdad es que estoy medio cansada porque vengo de la editorial, de la reunión. Estoy con el tema de la antología de los jóvenes. Ya está casi en las puertas del horno, así que estoy medio cansada. Ya, vamos a respirar un ratito porque vamos a hablar con Cintia. Serpa, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, gracias, igualmente. También enfocada en Poetas del Mundo, hubo un lapso ahí que te tuviste, pero hoy día ya estás comenzando también con Poetas del Mundo. Cuéntanos un poco cómo llegas tú a trabajar con Poetas del Mundo. ¿Cuándo Bueno, aparece? fue por una invitación de los adultos mayores. Ya. Y ahí conocí a la señora Ruth y me integré a Poetas del Mundo en el 2012 12. Mira. aproximadamente. Ya. Y trabajé con la señora Ruth ahí tratando de apoyar al grupo, que es algo muy hermoso que hace la señora Ruth con la juventud, en especialmente este año, que creo que ha trabajado más que nunca con la juventud y es los futuros del día de mañana. Es poco lo que se lee y en realidad es un trabajo de mucho esfuerzo. Cintia, ¿esto lo tomaste antes de entrar a los poetas? ¿Cuando eras joven? ¿Cuando estudiabas? Cuéntanos un poco eso también, cómo Yo te vas embarcando en de eso. los 12 años que escribo, ¿Ya? en el colegio, Mira. participé desde la enseñanza básica a la enseñanza media, participé en concursos de poesía y algunos premios he sacado aquí en la región igual. Mira, qué Sí. importante. A ver, como que, ¿te acuerdas? Para el Día del Emigrante ¿Ya? estaba estudiando en cuarto medio en el Liceo Industrial. ¿Ya? Ahí saqué el primer lugar a nivel juvenil. Mira. Y bueno, ahí gané un premio a Puerto William en ese tiempo. Ahí conocí Puerto William, Ya. gracias a la poesía. Mira qué bien. Ahora eso está, ya está guardado en los libros o está así volante nomás Por lo. ahora, solamente la antología que tuve en Poetas del Mundo, que fue eso el 2012, fue 12. el mismo año. Ya. ¿2012-2013? Sí, que tenemos Sí. ese Trovadores, no, Sí. ese Trovador es del Viento. Trovador del Viento. Ese Ya. fue el primer libro donde aparecen algunos poemas míos. ¿Cuánto Y más o menos la? en el de ahora que está trabajando la señora Ruth, que van a aparecer ¿Cuánto otros. más o menos dejaste ahí? Como unos cuatro poemas más o Ya, menos. ¿y eso viene de infancia o no? Ya cuando eras Sí, adulta, ¿o hay no. algún recuerdo ahí también? Tengo algunos recuerdos de cuando era joven, ¿Y qué pasa ahí? pero. ¿Para ti qué pasa en esa fecha de empezar a buscar lo que antes escribía con otros pensamientos a hoy día? Bueno, la madurez de hoy en día yo creo que era la que me hacía falta en esa época porque, bueno, tampoco teníamos el apoyo que existe ahora en cuanto a la literatura. Muy, muy poca gente lee, entonces también cuesta mucho sacar un libro, por ejemplo, y que la gente lo compre y a la vez le dé la importancia que tiene. Tengo entendido que hay muchos escritores acá en Magallanes que todavía no son conocidos. Yo tengo un libro que está pendiente ahí que todavía no lo puedo editar. Porque, bueno, Tiene su costo. claro, son los Y nadie recursos. quiere embarcarse en un proyecto tampoco porque Claro, no. es que cuesta mucho involucrar además personas. Claro. O que la gente también nos apoye. Eso falta Eso más falta el también. apoyo. Y bueno, Ruth nos comentaba también con su libro, golpeó muchos años las puertas hasta que logró finalmente sacar su Sí, libro. se Entonces, la. no es una novedad. Yo creo que esto viene hace muchos años Sí. y no sé qué pasa. Las autoridades no están, que Es que no toman. yo creo que hoy en día debiese ser un poquito más fluido con respecto a lo que es la tecnología. Debiese ser un poco más abierto quizá o tener un poco más de promoción para la juventud, para la gente mayor.
Porque es parte de la historia también, Ruth, ¿cierto? Sí. De rescatar eso porque es de gente magallánica. Claro. Y que plasma sus sentimientos, sus expresiones a través de la escritura. Y entonces tampoco se puede como decir perderlo. Claro, yo de hecho hay trabajo que le envié a la editorial para, de Cintia, para que lo lean y vean si pueden colocarlo, porque de verdad la Cintia tiene muy buen trabajo. Muy bien. Excelente trabajo, así que está. Gracias. Bueno, por lo menos está padrinada por mí, así que. Ya. Gracias. O sí o así va. Muy bien, Cintia, conozcamos tu trabajo. A ver, ¿traes poema? Sí, traigo un poema. Uno de los que le pasé recién a la señora Ruth. Se llama Sombrío Atardecer. En un atardecer sombrío visitaba yo a mi madre. Ella vestía de flores. Su rostro parecía triste y cansado, eran los años. De tanto llorar, luchar, sentía en el aire sus suspiros que elevaban al cielo el dolor. Veía a mi madre rodeada de sombras y atardeceres ya terminados. Brillaba su mirada, su sonrisa iluminada, de inviernos y veranos apagados. En un atardecer sombrío visitaba yo a mi madre. Ella vestía de fragancia, recuerdos y amores. Ahí está, ¿eh? De una magallánica que deja sentimiento ahí puesto. Cada tos, emoción. Entonces, ¿eso no se puede perder? No, sí, no se puede perder. Tiene que algún día. Vamos a tener que tocar puerta para sacar el libro de Cintia. Que no es fácil, no es fácil. Porque la gente cree que llegar y golpear y. No, es caminar, ir una, dos, tres, cuatro. Y lo otro que está haciendo por Radio Polar es excelente. Yo de verdad le agradezco un montón a Radio Polar porque no hay ningún medio de comunicación que esté respaldando tanto en la literatura como ustedes. Así que agradecida de lo que. Bueno, la prensa austral creo que igual sacó. También, sí, sí. Nos sacó un libro. Un libro, sí. Pero ellos, ustedes dos, por la TV que estamos con ahora y la prensa actual. Pero es muy difícil. Es muy complicado. Y lo que estamos haciendo Poetas Mundo con Radio Parada es hermoso, así que. Sí. Sí, sí. Está haciendo un trabajo, ahí nos ocurrió una locura que no sé de qué vamos a terminar, ¿cierto? Catalina, no sé cómo nos va a ir, pero estamos arriba. Catalina, tú también siempre nos das trabajo y nos encanta escucharte, así que, ¿qué trabajo nos trajiste esta oportunidad? Traje un poema ya. Que escribí en el taller del año pasado que tenía en el colegio, que se llamaba Rizomática. Rizomática. Entonces, eso lo escribí una vez en que estábamos todos como, nos faltaba inspiración. Yeah. No sabíamos qué hacer, estábamos sentados alrededor de la mesa y de repente se me ocurrió, empecé a escribirlo. Se llama Créele como todos a un dulce amanecer. Ya, escuchémoslo, a ver. El aire se deposita sobre nuestros hombros y al respirar los pulmones duermen. Somos criaturas adyacentes. El ocaso nos susurra que la vida miente. Se queja porque no sabe qué hacer con su vida. Sus padres se enriquecen con libertad vampira. Cuando sueña, admite que lo que dice no siente. El ocaso nos susurra que la vida miente. Cientos mueren cada día de hambruna y sed. Corren desnudos, sin ver pared. Muchos nunca cumplen sus anhelos latientes. El ocaso nos susurra que la vida miente. ¿Y tus ojos que siguen estas letras al correr, o tu alma que escucha el singular proceder, saben que la fuente del pensamiento es la muerte? El ocaso nos susurra que la vida miente. Mira. Hermoso. ¿Ah? Hermoso. Hermoso. Tiene un don usted, mi niña Catalina. ¿Qué quiere que le diga? Cintia, bueno, sigamos conociendo más tu trabajo, tienes ahí para conocer otros, sí. Darnos dos al tiro nomás para que vayamos avanzando, porque ya nos va a pasar la hora, ¿no? Bueno, este se llama Conversando con la Luna. El cielo agotó sus palabras, elevó mi cuerpo al sustento de sus labios, una ausencia inagotable de versos por el cansancio de los años. ¿Qué me queda? Se preguntó, conversaba con la luna, pero ella no le daba respuestas, entonces agachó la mirada y se abrazaban como si fueran una. No te escondas, dijo el cielo, solo déjate llevar por el silencio profundo que inspira este mar. La luna la abrazó, le enseñó cómo amar, le buscó a su destino una nueva forma de soñar. Mira, muy bien, vamos con el otro tiro porque se nos suma gente y ya estamos casi terminando la programación. Prisionero de su destino. Solo quien vivió el látigo de la indiferencia sabe lo que es el dolor de la impureza. Atropellada por insultos de remordimientos,
de un ser egoísta que vive la prisión de sus propias rejas, dañadas por una madre que no lo supo amar. Vivió destierro de su propia morada, calcinado de golpes en lugar de abrazos, una niñez llena de sombras, cubiertas de llantos y penas, azotado por las burlas e insultos de quien nunca lo llegó a querer. El destino le regalaba una nueva oportunidad, cambiar su vida con pedacitos de cielo. Lindo, Cintia. ¿Dónde abarcas el espacio para concretar esto, para que te fluya ahí y lo vaya plasmando en hoja, ¿no? ¿Dónde, cuándo? ¿Buscas algo especial? Bueno, siempre son historias de repente de otras personas, yeah, que a uno le tocan el alma cuando, por ejemplo, no sé, por una violencia intrafamiliar, por ejemplo, una persona enamorada que no pudo concretar un amor. Los padres, que son muy importantes hoy en día, y el adulto mayor está un poco abandonado de repente. Ese tipo de cosas son las que a mí me inspiran a escribir. No siempre son situaciones mías. Pero tiene que estar sola en un espacio, ¿no? Tiene que venirme una idea en el momento. ¿O lo haces en el comedor? Lo escribo en un. No, yo lo escribo en un borrador y después voy juntando las piezas. Muy bien, y estamos con. Gabriela. Sí, Gabriela Amigo. Tú ya estabas ya con nosotros, ¿cierto? Sí. Gabriela, bueno, nos trae trabajo, así que conozcámoslo al tiro, ¿ya? Para que, porque ya el tiempo se nos está terminando, así que conozcamos todo. Un cuento chiquitito. ¿Un cuento? Muy bien. Sí, que se llama El trabajo del niño. Al balancear las piernas, siento un flote absorbente, como si fuese movido por la brisa. Ahora está en un gran columpio de papel que atraviesa las nubes. En cualquier momento se irá volando. Pero justo antes de elevarse a las maravillas, una voz le dicta que no se vaya. Le ordena detenerse y le prohíbe volar de nuevo. Resignado, debe esconder sus poderes y vuelve nuevamente a su tarea inicial. Se sujeta del columpio y da un par de saltos sin tocar el suelo para posicionarse adecuadamente tal como le han ordenado. Agarra entonces con la palma un lápiz de madera y pega su nariz a la mesa mientras se muerde la lengua para dibujar letras con su puño. Piensa en la libertad. ¿Cuánto falta? El reloj se acerca cada vez más y el ansia se acumula en su estómago para subir por su esófago y permanecer en la garganta. El deseo también se aglomera en su boca, teniendo que tragarlo una y otra vez, chocando con el nudo que lleva en el cuello. Su cuenta regresiva ha empezado. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y... No. A ver. De nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. Nada. Ay, si supiera leer la hora, esto sería mucho más fácil. Vamos, vamos. Conteniéndose con todas sus fuerzas para volar, mientras observa a los pájaros cruzando junto a su ventana, invitándolo, él les dice, esperen, espérenme, solo un poco más. Ya, ahora sí, la última. Comienza de nuevo la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, ¡tocó! ¡Al fin tocó! Con la astucia que llevó guardada por 1 hora y 45 minutos, saltó de la silla y apresurado abrió su mochila para sacar su ansiada colación. Muy bien. Qué lindo. Muy bien, ¿eh? Qué original. Por eso ahí escuchando uno. Contenta, qué original. Original, sí. Muy bien, Gabriela, amigo. Entonces, tú trabajas con Odisea, ¿no? Sí. Odisea está trabajando ahí. Ya has estado, hemos compartido, ¿cierto? ¿Y cómo va todo con Odisea? Bien. ¿Sigues trabajando? ¿Sigues haciendo trabajo, no? Ah, sí, aunque tenía problemas con el liceo, porque como estoy en cuarto medio, hice muchas cosas. Ya viene la... Igual me he dado... Sí, claro. Estoy nerviosa. ¿Ya? ¿Y qué piensas hacer después? Yo quiero estudiar literatura. Mira, ¿sí? Qué lindo. Mira. Ah, mira, qué bien. Tienes ganas, parece, ¿eh? Con tu trabajo. ¿Y nos vamos ya? Sí. Así que ya vendrás otra oportunidad, ¿cierto? Sí, para que aprovechemos tu trabajo, mostrarlos también, darlo cuenta. Así que agradecerte. Pues, no sé si quieres saludar a alguien ahí en tu cámara, algún familiar o algo, amigos. Ahí te dejo la cámara para que te despida. Ah, ya. Y quiero saludar a mi mamá y a todos mis amigos que van a poder estar viendo, a mi familia. Sí, saludos. Muy bien.
Cintia, también te dejo la cámara ya. ¿Quieres saludar a alguien en especial? ¿Tu familia? Tu bueno, hijos? Saludar a mi mamá en especial, que a esta hora debe estar prendida ahí mirando y escuchando los poemas. Y saludar a mis compañeros de trabajo, que vengo saliendo de... Me dieron un permiso especial para estar mira, acá. Mira qué bien. Así que eso. Pero ya te tendremos en otra oportunidad, ¿cierto? Habrá posibilidades de conseguir otra... espero que... Para que venga y conozcamos más trabajo que tienes, porque al final dimos pocos trabajos y tienes harto para entregar, ¿no? Gracias por la invitación, igual la señora Ruth también. Muy bien. Ruth, también nos vamos a despedir. Bueno, reiterar nuevamente que traigan sus trabajos para la competencia que tenemos de poema y cuento. Eso vence el 27 de noviembre. Cuatro versos, verso libre, un poema y una plana en cuento. Muy bien, y despedimos a nuestra niña Catalina Soto también. Muchas gracias, Catalina. No, ¿para qué? Después va a venir el jueves, más seguro, ¿cierto? El jueves va a estar con nosotros también. Así que muchas gracias por tu participación también, Catalina. Ya, y nos vamos. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso.